el duende Alux. Una mañana Carolina despertó riéndose. Sentía que algo le hacía cosquillas en sus pies. Levantó sus sábanas, pero no vio nada. En eso escuchó una risita que provenía por debajo de su cama. De un salto se puso de pie y agachándose levantó el cobertor buscando con su mirada el causante de tan singular risa. Preguntó con curiosidad: ¿Quién anda por ahí? Otra vez la risita, y saliendo de su escondite, delante de sus ojos, se dejó ver un pequeño ser vestido de rojo. Su piel era verdosa y sus orejas puntiagudas, pero tal apariencia no le hizo temer a la pequeña. Este le sonrió y dijo con una voz ñaja: Hola Carolina, vine a hacerte compañía. ¿Y tú quién eres? Preguntó la niña retrocediendo ante la fea figura del pequeño y raro ser. Mi nombre es Alux. Soy un duende amistoso al que le gusta hacer reír a los niños. Por eso les hago cosquillas mientras duermen y magia cuando despiertan. Entonces sacó de su bolsillo un polvo mágico y lo lanzó al aire. Muchas mariposas de múltiples colores revolotearon por toda la habitación. Carolina se reía y brincaba queriendo atraparlas. Estaba maravillada con la magia de Alux. Las mariposas se desvanecieron y la niña buscó al duende. Lo buscó entre sus sábanas, por debajo de su cama, por todos los rincones de la habitación, y de pronto vio que una de sus muñecas caminaba sola. Ella se sorprendió, pero luego pudo ver que era Alux la que la sostenía. ¿Estabas invisible?, le preguntó Carolina. Sí, le dijo Alux. Nosotros, los duendes, podemos desaparecer a nuestro antojo. Nos dejamos ver por los niños, pero nunca por los adultos, pues estos siempre nos quieren hacer daño. Carolina agarró su muñeca, la puso en su lugar y dijo: Pero le voy a decir a mi mamá que tú eres mi nuevo amiguito. ¡No! Gritó Alux. Que ese solo entre tú y yo. Pero Carolina no le hizo caso y le fue a contar a su mamá. Pero por supuesto que su mamá no le creyó. Y en esa noche, acostada ya, se disponía a dormir y de nuevo le apareció Alux. Se subió a su pecho y viéndola a sus ojos le dijo: Aguardaste nuestro secreto. Alux estaba enojado. Se puso mucho más feo de lo que era. Los dientes se le salieron y sus uñas crecieron. Sacó otra vez polvo mágico y lo sopló al rostro de Carolina. Ella estornudó botando a Alux. ¡Achú! La pobre niña jadeaba, se esforzaba por respirar, mientras el duende se reía carcajada. De pronto, de la nada, aparecieron cuatro duendes más vestidos de azul que rodearon a Alux. Lo agarraron con fuerza y desaparecieron junto con él. Solo se escuchaba a Alux gritar: ¡Déjeme! ¡No me lleve! Carolina pudo respirar con normalidad y se puso a llorar. En eso, su mamá entró corriendo a la habitación y la abrazó calmándola y diciéndole que solo se trataba de una pesadilla. No, mamá, no era una pesadilla. Era Alux, el duende que te hablé. Las dos quedaron abrazadas por un largo rato hasta que la niña se durmió. Con el tiempo, Carolina casi olvidó lo sucedido y hasta llegó a creer que realmente se trataba de tan solo una pesadilla. Lo bueno era que, ya sea un sueño o realidad, Carolina nunca más volvió a ver a Alux, el duende malo. Y es que por generaciones se ha creído que si un niño o niña lo desea, puede llegar a conocer a los duendes. Solo tienes que desearlo de verdad y preguntar entre tus sábanas, en voz baja antes de dormir, ¿quién está ahí? Pregunta todas las noches y una de tantas, en cualquier momento aparecerá un duende jugando y haciéndote cosquillas,
Pero ten cuidado si te aparece un duende cuando tú no lo has llamado y dice ser tu amigo. Ese puede ser Alux. No le creas nada de lo que te diga y mándalo a la porra. Moraleja. No todas las personas que dicen ser tu amigo tienen buenas intenciones. Pueden ser lobos vestidos de ovejas. Consejo. Cuídate de los extraños y no creas todo lo que te digan.